Egia zan, somatzen genuen bai aldunditik, zuzendaritatik eta bai parte hartuzeko ikerketa zentrutik, badirela zenbait ikuspuntu ez, non parte hartzearen, osea demokrazia parte hartzailea ez du zertan ikuspuntu feminista hartu bere ganez, eta bueno, hori jakinda nahi genuen ere gure ekarpen txikia egitea, ez? Bai instituzioetatik, bai mugimendu feminista elkartuta, bai teknikoak, bai bueno, ez? Pixkat pertsona guztiak elkartzea, ez? Eta hori izan da lehenengo motivazioa. Helburua izan da pixkat bi egunetako logela propioa eskaini, demokrazia eta feminismoak nola uztartzen diren ikusteko, hartzeko, eztabaidatzeko, gero ere dibertsitatea hor nola uztartzen den, nola tratatzen den, ez? También partíamos de un diagnóstico para crear esa habitación propia, que era que tenemos miles de razones objetivas que nos demuestran todos los días que tenemos un modelo democrático en crisis o en coma, y que en ese sentido queríamos, desde Parte Artus y desde la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, queríamos aportar nuestro granito de arena a repensar el modelo democrático, a visibilizar prácticas democráticas que demuestran que otras formas de organizar la vida en común más justa son posibles, y al mismo tiempo el objetivo del curso de esa habitación propia era señalar que ese repensar del modelo democrático y de las prácticas democráticas o se hacía desde miradas, las diversas miradas feministas, o reproducirían el modelo democrático y las prácticas democráticas deficitarias existentes. Bai, bi egun izan dira, logela propio horrek kasu honetan izan ditu bi egun bakarrik, baina bueno, hau ez da gauzatola izolatua izanen dena, ez? Konektatua izan behar da beste hainbat estrategiekin eta beste hainbat pentsamenduekin. Beraz, bi egun izan dira oraingoan, bi goiz eta arratsalde bat. Eta kurtzoak izan du pixka tenbuduaren itzura, ez? Nola baitatzo azinan marko teoriko bat ornitzen. Krisia zari gara eta orain Laurak esan duen moduan demokrazia ordezkatzaile kapitalizaren krisia zari gara, baina zergatik dago krisian kontratu soziala, zeinen da printzipio, ez? Kontratu sozialaren printzipioan sortzen dira gaur egungo demokrazia kapitalizak, zergatik daude kontratu sozial hori, eta zergatik dago krisian kontratu sexual hori baldin eta krisian bada. Ez, beraz, krisi egoera horretatik joan gara pixkaten gudua ez dutzen, eta teoria parte hartzaietan androzentrismo motak ikusi ditugu, trantzizio horiek nola eginen ditugun, ez? Demokrazia ordezkatzaietik are barne hartzaileagoa den demokrazia batera nola egiten da trantzizio hori ikuspuntu feminista batetik. Eta gero arratzalden, egin genuen izan zen pixka bat ere galdera baten inguruan zer prioritate izan behar ditu demokrazia parte hartzaile bat ikuspuntu feminista batetik, ez? Horren inguruan eztabaidatu genuen oinarrizko hasierako printzipio batzuk jaso genituen, ez? Gero eztabaida sakondu beharko genuke. Eta bukatzeko, gaur enbutuaren bukaeran, ez? Esperientzia konkretuak eta dezio konkretuak, pertsonen dezio konkretuak landu ditugu, eta bai instituzioetatik eta bai Madrilgo 15M-eko esperientzia kontatu izan da, feminismo talde, oza, komisioak landu duen esperientzia, eta gero Las Corralas de Sevillan, Sevillako esperientzia landu egu, eta hori izan da pixkat helburua, ez? Lo bueno es que ha sido un espacio para juntar a gente interesada en profundizar la democracia desde una mirada feminista, personas muy diversas, mujeres muy diversas, desde distintos ámbitos encima también, ¿no? Claro, eso es difícil. O sea, tú cuando planteas un curso no sabes tampoco muy bien qué gente va a venir. Entonces, supongo que nunca se satisfacen, ¿no? Igual todas las expectativas, algunas sí, otras no, en fin.
Y lo bueno es que yo creo que hemos reafirmado el diagnóstico que ya estaba, pero le hemos dado otra vuelta, otro nombre, y creo que es un diagnóstico sobre el que podemos trabajar desde la militancia, desde el activismo en las universidades, desde el activismo en las instituciones. O sea, podemos trabajarlo de mil maneras, y el diagnóstico es que la democracia está en crisis, ya lo sabíamos, la democracia participativa está en boga, también lo sabíamos, la democracia participativa es muy interesante, pero no es garantía de nada, y la mirada feminista es fundamental, y encima tenemos experiencias concretas, que eso es lo bueno, ¿no? Que 15M... las corralas, bueno, que ha sido súper emocionante también, pues no sé. Yo a lo mejor destacaría como dos elementos, ¿no? Por una parte, o sea, yo creo que se ha generado un espacio donde se ha podido mirar el modelo democrático desde miradas feministas, poniéndolo en cuestión, porque las mujeres no podemos ser ciudadanas activas en tanto en cuanto el modelo democrático está montado o está diseñado desde la propia exclusión de las mujeres, diseñado como tal. Pero además hemos conseguido que ese cuestionamiento desde miradas feministas se haga uniéndolo a otro sistema de dominación, que es el capitalismo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, creo que ha habido un poco, comparto lo que decía Ione, de un diagnóstico compartido de otro modelo democrático, o la construcción de otro modelo democrático no se puede sustentar sobre las bases materiales que mantienen la subordinación de las mujeres a los hombres, es decir, la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, que en ese marco o vamos socavando todas esas bases, ¿no?, construidas, o no vamos a avanzar en un modelo democrático más inclusivo, ¿no? Yo creo que las experiencias, además, que se han presentado de procesos participativos desde las instituciones han puesto en evidencia precisamente eso, ¿no? Que el articular procesos participativos o una democracia o de mecanismos de democracia más directa no garantizan una mirada inclusiva y no nos transforma a las mujeres en ciudadanas activas, ¿no? Yo creo que a lo mejor también una reflexión sobre, yo creo que la importancia también de los finales, ¿no? Y yo creo que hemos vivido a lo mejor en este curso de verano un final muy bonito y un regalo que nos han hecho tanto la Comisión de Feminismos del 15M como las Corralas de Sevilla, ¿no? Yo creo que han generado muchísima ilusión, nos han emocionado, porque sobre todo creo que han demostrado que lo que habíamos ido teorizando sobre otro modelo democrático, de repente era posible articularlo en la práctica y desde un liderazgo absoluto de las mujeres, ¿no? Empoderadas, con muchísima fuerza y siendo protagonistas autónomas de sus vidas y demostrando que el sistema es tremendamente injusto porque no cuida a las personas, porque las coloca en una situación de vulnerabilidad emocional y física y material brutal, y que es posible construir otras formas de organizar lo común, ¿no? Que hay plan B, que sí hay alternativas, que nos sirven como referencia, ¿no? Su experiencia. Entonces yo creo que ha sido como un final emocionante, ¿no? Sí, sí.